Emigrar es una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar. Implica abandonar la siembra anterior y quizás la primera cosecha para abrazar una nueva tierra colmada de posibilidades. Quien emigra empieza de cero y agudiza su proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Este proceso, tan cargado de deseos, modifica la experiencia humana, la enriquece, la transforma. En este video escucharemos el testimonio de 6 inmigrantes hispanos que renacen cada día en Estados Unidos. Cómo han cambiado sus vidas desde que pisaron las tierras del norte. Cómo Estados Unidos ha modificado su visión de mundo y sus deseos. ¿Qué han ganado en este proceso? ¿Qué han perdido? ¿Sus personalidades son iguales o diferentes? ¿Qué conservan de su acervo cultural? ¿Cuáles nuevas costumbres han añadido a su repertorio? ¿Qué pensarían sus ancestros sobre esta transformación? Acompáñanos en este viaje íntimo y personal de la transformación humana en donde se despliega la metamorfosis del inmigrante. ¡Hey! ¡Qué sorpresa! No los vi ahí. Me llamo Diego Gordón, tengo 23 años. Soy un estudiante de masterado, ingeniería mecánica, mi primer año. Vengo del país de Ecuador. Tengo una familia con 2 padres, mamá y papá, y 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Los todos viven en Ecuador. Fue una experiencia dura. Yo me mudé a los Estados Unidos el 14 de diciembre del 2015. Me mudé por mi cuenta, obviamente. Entonces yo estaba con 2 de mis maletas de equipaje y que llegué a Miami y luego con un vuelo llegué a Gainesville. No conocía a nadie en Estados Unidos, en Gainesville. No tenía familia, no tenía amigos. Solo tenía un apartamento arrendado del que no conocía ninguno de mis compañeros de apartamento. Así que solo me fui a aventurar. Y he notado muchos cambios en mi persona en base a el tipo de personas con las cuales me he visto expuesto. Principalmente la comunidad de amigos internacionales que he tenido. El conocer amigos que son de muchas otras partes del mundo, donde tienen diferentes creencias, diferentes clases sociales, diferentes religiones, diferentes culturas, me ha creado en mí un cierto nivel de tolerancia, de respeto y de inclusividad a muchas más personas de otras partes del mundo. Sí, yo creo que sí he notado cambios en mí, principalmente en mi asimilación a la cultura estadounidense, ya sea en la comida, ya sea en la manera de hablar, ya sea en la jerga estadounidense y también en la música estadounidense. Como mis amigos han cambiado,
porque mis amigos se están graduando de la universidad, mis amigos están obteniendo empleos, unos amigos se están casando. Entonces veo cómo la gente y la comunidad sigue cambiando después de todo este tiempo. Y creo que principalmente mi familia y mis amigos notan una diferencia mental en mi carácter, a la manera en la que me relaciono con ellos, o la manera en la que converso, o los temas de los que hablo, son un poco de temas más globales. Además de eso, los deportes. En Ecuador casi que no se juega el baloncesto, y peor, el fútbol americano, eso no se lo conoce. Pero por estar en Estados Unidos, esos son deportes en los cuales me he interesado y me han llamado la atención. Entonces, cuando regreso, yo comienzo a hablar de esos deportes, pero a nadie le interesa. Sí, sí he notado. Principalmente el cambio de que me olvido cómo hablar en español. Cuando regreso a Ecuador e intento hablar al mismo ritmo, al mismo tono que mis compañeros, se notan los cambios y noto muchas palabras de mi vocabulario que se me olvidan. Entonces mis amigos y mi familia piensan que me voy olvidando del español poco a poco. Durante el primer año que vine a los Estados Unidos, todos mis pensamientos y hasta mis sueños eran en el idioma de español, porque ese era mi idioma principal. Pero a partir del primer año en adelante, como toda mi vida, desde mis amistades hasta mis estudios académicos, y en sí mis relaciones interpersonales eran en inglés, poco a poco fui transicionando hasta pensar en inglés, hasta soñar en inglés, y ahorita inglés es mi idioma principal. Ese es el cual utilizo para manejarme durante mi día a día. El español se ha vuelto secundario. Bueno, mi nombre es María Eugenia Zelaya. Yo nací en Caracas, Venezuela. Me mudé a Gainesville en 1992, cuando tenía 15 años. Mi madre es de Nicaragua, mi padre es venezolano y aquí en Gainesville teníamos a la familia de mi mamá. Estaba mi abuela, mi tío, su esposa y varios de mis primos. Entonces vine aquí a Gainesville a los 15 años y empecé el colegio en Gainesville High School. Y me gradué de Gainesville High School y después ingresé a la Universidad de Florida. Y en la Universidad de Florida estuve 13 años estudiando licenciatura y después dos maestrías. El idioma. Yo siempre había dicho que yo no iba a hablar inglés. O sea, yo siempre quise aprender italiano, pero inglés no. Y yo decía que inglés no iba a aprender. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, dije, yo le voy a enseñar a todo el mundo español para que yo no tenga que hablar inglés. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, enseñando español. Entonces, mi primera barrera fue el idioma. Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas bien y casi perfectas, y si no, no las hago. Entonces, el hecho de que no podía hablar y no quería hablar, yo pasé prácticamente unos 2 años en el colegio que yo no hablaba con nadie a menos que no fueran latinos. Entonces, la gente pensaba que yo no podía hablar. O sea, que yo simplemente no podía comunicarme en ningún idioma. Lo cual no era cierto, simplemente era el miedo mío a no hacerlo bien. Entonces, eso sí me afectó bastante. Toda mi formación académica, podemos decir así, es de aquí de Estados Unidos. Y ahí, en las cosas, por ejemplo, como la puntualidad, en los horarios, en hacer citas, todo eso yo soy muy americana. Comparado con otras personas que todavía siguen esa tradición o mala costumbre que tenemos los latinos de que siempre llegan tarde. O sea, tenemos fama de llegar tarde y yo no puedo. O sea, yo estoy, en eso soy muy americana. O por ejemplo, en
cosas tan sencillas como el uso del correo electrónico o de los mensajes de texto, eso es más americano. En cambio, los latinos pues tienden más a simplemente llamar por teléfono. Entonces, cositas así que yo sí noto que yo soy más americana. Y también cuando voy de regreso a Latinoamérica, el desorden. Aquí somos muy organizados en ciertas cosas y cuando regreso veo este desorden. Este desorden que uno no entiende de dónde viene y cómo funcionan las cosas y uno dice, pero ¿por qué no lo pueden hacer de otra manera? Pero igualito todo sale bien, pero a uno como el que le molesta eso. Se ha visto un poco el cambio a nivel de sociedad, las miradas de las personas, los comentarios de las personas. He tenido antes, las personas no les importaba que uno hablara español o inglés, porque simplemente uno es bilingüe y sabe y puede cambiar los idiomas, y cuando está en la calle pues habla su idioma. Pero ahorita sí se ve un poquito como que habla inglés. Hay ciertos sectores de la sociedad que son más radicales que otros, y que lamentablemente por este clima político pues nos están mirando ahorita diferente. O sea, el verse diferente, el color de piel diferente, el hablar, todo nos señala un poquito. Entonces puede ser que sea muy poquita gente en la sociedad, pero uno lo siente. Eso es lo primero que le digo a todo el mundo. Esto no es un show de televisión, esto no es Disney. Aquí la realidad es otra. Y aquí hay que cambiarse ese chip en la cabeza y uno ya no es latino, sino que uno es inmigrante. Entonces eso es lo primero que les digo. Cuando uno viene aquí como inmigrante es muy duro. En el caso de mi familia, pues yo llegué a una época donde la situación migratoria no estaba tan extrema como ahorita. Los inmigrantes podían estar más tranquilos, si se puede decir así. En cambio ahorita hay mucho persecución, mucho señalamiento de dedo, como que este es inmigrante, este se ve diferente. En aquella época no. También les digo a las personas, lo principal es el idioma. Si no puedes comunicarte, pues puede ser tener muchos títulos en tu país, pero si no sabes hablar inglés y no sacas todos los papeles aquí de los diplomas, pues lo siento, eres ingeniero en otro país, eres abogado en otro país, pero aquí tienes que empezar de cero. Entonces lo que siempre les digo es, cuando uno se muda, cuando uno es inmigrante y llega a un nuevo país, hay que estar conscientes de que uno no va a empezar posiblemente de cero, pero sí vas a empezar de nuevo. Y yo siempre le digo a la gente, cuando tú emigras a otro lugar, los primeros 6 meses son los más difíciles. En esos primeros 6 meses tú vas a llorar, tú vas a extrañar hasta el agua. Después de los 6 meses hay algo que simplemente cambia. No sé cómo explicarlo, pero después de estar 6 meses en un nuevo lugar, es como que ya empiezas a encontrar esa paz. Ya no estás constantemente pendiente de lo que está pasando en tu país, con esa desesperación. O sea, sigues pendiente de tu país, sigues pendiente de las amistades, pero esa desesperación, esa angustia de que tengo que estar allá y no estoy allá, como que a los 6 meses se calma. Yo tengo un hermano que vive por él. Yo tengo un hermano que muere por él. Mi nombre es Elio Horta. La edad que tengo es 61 años. Y trabajo aquí en housing. Soy custodian worker de Berry Tower. Mi país de origen es Cuba. Que vive por él. Yo tengo un hermano que muere por él. Creador de sus días, por darle. Bueno, realmente tendría yo unos 35, 36 años. Me salí era músico, no sé si yo era músico profesional y pues salí con un grupo. Yo había salido anteriormente muchas veces y me di cuenta que el exterior era diferente a Cuba y la diferencia era muy grande en salario, incluso porque en Cuba yo ganaba en pesos cubanos. La vida, por darle el amor. Mi vida en Cuba, no, yo era de una familia humilde, pobre prácticamente, campesina del campo.
Mis padres se movieron a la ciudad. Él abrió un negocio, un minimark, se llamaría aquí, un establecimiento de comida y todo eso, y para ayudar y ganar algo. Pero el gobierno revolucionario lo intervino. Entonces yo decidí a los 12 años, 16, de 12 a 16, tenía algo talento para la música y me decidí a estudiar música. Por darle la eterna. Ok. Siempre teníamos la fe, la esperanza. Fue una cosa muy maravillosa cuando nos decía el Fidel en su discurso todo lo que iba a cambiar, y nosotros esperando los cambios, y era peor. Y al extremo de que todo cambió, pero para peor. No fue nada bueno. Es realmente muy duro. El cambio ha sido peor. No ha sido de veras como uno pensaba. Yo, que en este caso, nací con la revolución. Nací en el 57 y Fidel triunfó en el 59. Pero con tremendo orgullo lo hago para los estudiantes que van a ser el futuro de este país. Puede ser doctores, abogados, ingenieros, hasta presidente de este país. Y me siento muy honrado con ese cargo que tengo. Salvación. Mi vida, cómo cambió aquí en Estados Unidos, fue a principio es como todo. Uno viene primeramente sin el idioma, que en realidad nunca pensé tener que irme de mi país, pero la necesidad me obligó. Y me obligó no tanto ya por mí, me obligó por los que yo dejaba atrás. Porque siempre todo el hispano sabe. Nosotros, cuando caminamos uno de frente y tratamos de entrar por una puerta, ahí tenemos que jalar a toda la familia. Y yo lo hice precisamente por eso, por la familia. Llegué y fue mucho sacrificio al principio. Entonces, conocí a mi esposa, una americana, me casé con ella, todo fue muy bien, al extremo que llevamos 23 años juntos de casado, y mi vida cambió completa. Yo tengo otro hermano. Sí. Ya, estudié música, trombón, precisamente trombón de vara. Por 8 años estudié en Cubanacán, la Escuela Nacional de Arte de La Habana, graduado. Toqué con sinfónica, toqué en Tropicana, toqué con varios grupos muy populares en Cuba. Viajamos mucho. Tengo contado, cuando yo viví en Cuba, viajé como a 22 países. Diferentes países, incluso las Islas Galápagos, que ni los ricos han podido llegar, porque tienen mucho trabajo. Tienen el dinero, pero no tienen el tiempo. Siempre trabaja buscando lo bueno por la humanidad. Empezamos una relación muy linda, le regalé flores. Yo no apenas hablaba inglés. En Miami, no, en realidad, en esa época, en 97, no había necesidad de hablar inglés. Y entonces, cada vez que me preguntaba algo, ¿Are you hungry? Decía, I love you. Y dice, wow. Y dice, ¿Are you tired? Y dice, I love you. ¿Estás cansado? Y dice, I love you. Te amo, yo te amo. Y era lo máximo que yo podía decir, hello y I love you. Wow. Y wow. Y dice, ese era mi inglés. Pero una vez que empezamos la relación, ya yo queriendo cambiar también, lo único que tienes que tener para tú durar tanto es paciencia, perdón, es respeto, porque el amor viene con todo eso. Y con su quehacer y su gran pensar. Mi nombre es Nathan, soy de Uruguay y tengo 20 años. Cuando vine a los Estados Unidos, yo tenía casi 13 años. En los Estados Unidos estudio y cuando tengo tiempo también trabajo. Vine a los Estados Unidos porque mi mamá consiguió un novio y el novio no quería vivir en un país tan frío, entonces elegimos mudarnos a los Estados Unidos y también porque creímos que mudarnos sería mejor para nosotros. Al principio, digamos que no me gustó
porque tuve que dejar a todos mis amigos, pero con el tiempo me acostumbré y ahora está, me gusta vivir acá. Que digamos, yo no creo que he perdido mi identidad, sin embargo, yo sí creo que me identifico como un estadounidense y como un uruguayo. Yo diría que fue un poco de los dos, porque por ejemplo, con el lenguaje yo me tuve que acostumbrar a hablar en inglés en el colegio, en el supermercado y afuera de la casa, mientras que cuando estaba en casa yo y mi mamá siempre hablábamos el español y vivimos con el esposo de mi mamá. Y nosotros le enseñamos a hablar español para poder hablar en la casa solo español. Una costumbre que en Uruguay, que digamos no se celebra tanto como se celebra acá en los Estados Unidos, es el Día de Acción de Gracias. Para mí eso fue nuevo. También lo tuve que hacer con una nueva familia, porque mi mamá se casó con mi papá en el 2012. Y desde el 2012 siempre estamos en familia con mi abuela y con mi tío. Una costumbre que se hace mucho en Uruguay, más que nada los sábados y los domingos, es juntarse con amigos y con familia y cocinar asado. Cosa que en América no se hace mucho, que digamos. Más que nada se hace hamburguesas y panchos, pero nosotros hacemos cosas como chivito, por ejemplo. Bueno, que digamos, en Uruguay no hay muchos inmigrantes y por eso es que tenemos una población de creo que 3.000 personas, cosa que comparado con los Estados Unidos es mucha diferencia. En Estados Unidos una persona puede ver a gente de ponerle tres países diferentes en la misma calle, especialmente en Florida. Ahora en Uruguay nunca verías eso, la verdad. Cuando empecé clases acá en Florida, por ejemplo, cuando estuve en high school, yo me di cuenta que hay muchos tipos de culturas diferentes y mucha gente de países, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Jamaica, España, cosa que en Uruguay no se ve mucho porque no hay muchos inmigrantes. Y me parece que eso es algo bueno porque, por ejemplo, yo nunca fui expuesto a tanto tipo de persona diferente y me enseñó a poder aceptar otras culturas y poder desarrollarme mejor como una persona. La escuela en Uruguay, yo desde tercer año siempre fui al mismo colegio, o sea, de tercero a séptimo fui al mismo colegio y todas mis clases eran con la misma gente, con las mismas 20, 25 estudiantes. Pero cuando me mudé a Florida, habían de 100 a 500, personas en mi clase, en mi grado, y eso me pareció medio, no normal, para nada, me pareció medio raro, me pareció tipo que hay mucha gente que no conoces y hay gente que puede que te conozca, pero vos no los conoces a ellos y eso me pareció medio raro, pero me acostumbré. La verdad, a mí me parece que no me afecta mucho ser ciudadano o ser residente, porque que yo sepa, la única diferencia es poder votar. Y a mí la política mucho no me afecta, no me importa. Así que por ahora prefiero seguir como ciudadano y no gastar el dinero. Creo que desde que tenía como 7 años, yo pensé que siempre quise ser contador, pero cuando empecé la escuela en UF me di cuenta que eso no era para mí. La verdad que no me gustaba y me parecía aburrido. Y cuando me pasó eso, me acordé que mi primer año de high school yo había tomado clases de codificación y me pareció muy interesante y yo pensé, ¿por qué no puedo hacer eso? Entonces cambié mi major y ahora estudio sistemas informáticos. A mí
mí la metamorfosis tiene que ver con el desarrollo de una persona, ya sea por causas diferentes. Por ejemplo, para mí, yo tuve que cambiar mi forma de vida, cambiar mis amigos, cambiar mi lenguaje, adaptarme a una nueva cultura y también aprender a aceptar a gente de otros países, de otras culturas. Y a mí me parece que yo me he desarrollado, crecí y yo estoy orgulloso de mí mismo. Algo que me parece que me gustaría poder desarrollar un poco mejor sería el hablar español, porque, como dije, hace 7 años me mudé acá y solamente hablo español con mi mamá. Entonces, a menos de que yo hable con mi mamá, que digamos, a menudo, a mí se me ha olvidado 30% del español que solía saber. Me parece que algunas oportunidades que he conseguido en Estados Unidos que puede que no haya conseguido en Uruguay, podría ser elegir una universidad a la que quiera ir, porque por ejemplo en Uruguay a mí no me parece que hay muchas universidades y acá, por ejemplo, en Florida, solamente en Florida, creo que hay como 10 o 12 universidades diferentes. Desde que me mudé a los Estados Unidos, me parece que he cambiado mucho, pero me parece que he cambiado para lo mejor. También me parece que la inmigración acá es algo muy grande y he aprendido a aceptar muchas culturas diferentes y me parece que eso es algo bueno, algo que mucha gente debería intentar ser. Para mí, todos los inmigrantes tienen que pasar por la metamorfosis para poder desarrollarse y crecer como personas. Mi nombre es Constanza, tengo 22 años y vine a los Estados Unidos a los 8 años. Hola, me llamo Isabela, tengo 22 años también y yo me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 10 años. Sí, bueno, mi familia vivía en Caracas, somos mayormente, o sea, venezolanos, mis abuelos eran de España, pero mis papás y todos sus hermanos y yo nos criamos en Venezuela. Yo tengo un poco de enredo, pero mi familia, mi papá, yo y mi hermano nacimos en Venezuela y mi mamá nació en Italia, entonces toda la parte de familia de mi mamá es italiana y también mi abuela de parte de mi papá es griega, entonces tengo como una cultura ahí griega, italiana y venezolana. Las dos nos criamos en Caracas, entonces cuando estábamos en primer grado. Estábamos en la misma escuela. La escuela se llamaba Emil Friedman y estuvimos en la misma clase y nos convertimos en amigas y éramos nosotras dos y otra muchacha que se llamaba Elena. ¿Y quieres seguir ya, con la historia? Ya, éramos las tres mejores amigas y después yo estuve ahí un año y después me mudé a los Estados Unidos. Y por muchos años, o sea, no teníamos comunicación entre nosotras dos, pero después ya de 10 años, nos conectamos en Facebook y vimos que íbamos a venir a la misma universidad. Y entonces un día creo que tuvimos una reunión y sí, nos conseguimos después de 12 años, sí. Y era como que, hola, ¿cómo estás? Sí, fue un poquito raro porque la verdad es que ella se fue cuando tenía, ¿qué? 8 años. Y como estábamos en primer grado, o sea, ninguna de las dos teníamos ni Facebook ni Instagram, o sea, eso básicamente no existía. Y yo me iba, o sea,
yo me iba a ir por un año y iba a regresar. Entonces era como que, okay, yo me voy a Estados Unidos y regreso. Sí, en un año, sí, pero nunca regresó. Y después yo me mudé como 3 años después. Y las dos nos mudamos a Miami, pero nunca hicimos la conexión hasta el último año de bachillerato. Ya. Yeah. Ah, y después, bueno, nos conocimos en la universidad y ahorita somos compañeras de cuarto. Compañeras de cuarto, sí, sí. Ahorita estoy estudiando ciencia política y relaciones internacionales. También por mucha parte de mi experiencia como inmigrante y la razón por la cual nos tuvimos que ir de Venezuela. Entonces, para mí, la verdad, esa trayectoria de inmigrante es como lo que me ha... It's what has shaped me into what I want to do yeah. with my life. Entonces, eso para mí es muy central en mi vida y en los objetivos que yo tengo para mi carrera de profesional. Y también... Yo siempre digo que yo no creo que pueda estar en algún lugar por más de 5 o 10 años porque ya yo tengo en mi cabeza como que, okay, siempre tienes que estar mudándote y hacer cosas nuevas y conocer lugares nuevos. Y yo creo que eso es algo que yo me siento muy como confortable haciendo porque ya, o sea, lo hice cuando llegué de Venezuela a Miami y lo hice cuando me mudé para la universidad. Entonces, para mí es fácil y es lo normal. Creo que igual, pero creo que también al principio, especialmente en bachillerato, fue muy difícil y creo que fue algo que la familia y yo, o sea, mi familia y yo creo que crecimos con ese sentimiento como que, okay, dejamos nuestro país, estamos juntos, pero todavía tenemos que agradecer lo que tenemos ahorita y no estamos en un lugar... No sea necesariamente malo, sino estamos afortunados de estar aquí. Y creo que eso también nos ha ayudado y me ha ayudado a mí. O sea, estoy aquí, tengo que apreciar lo que tengo, ¿me entiendes? Y entonces también creo que es I am open-minded about other cultures. Uh-huh. Y me encanta ir a otros países, ver sus culturas. Entonces creo que también me ha ayudado a tener la mente muy abierta en todo sentido. Y también lo que dijo Isabela, siento que no es que me tengo que estar mudando todo el tiempo, pero sé que no, que quiero ver otras cosas y quiero sentir otras culturas. Y entonces creo que I'm okay with moving, and porque igual lo he hecho y es es raro, it's like bittersweet. I just want new opportunities for you and to always be happy. Yeah. Important that we just know who we are and like regardless of like what happens literally in like 4 months, we're still like core to each other and like we'll be there for one another. And this girl's gonna leave me. She's gonna leave me. But it's okay. Cuando empecé la universidad nunca pensé que iba a terminar con mi amiga desde que éramos, o sea, desde que teníamos 6 años en Venezuela en el mismo colegio, porque ya habíamos cada una formado nuestras vidas. Entonces, creo que uno nunca sabe dónde la vida te va a llevar y a quién vas a conocer o a reencontrar, y que nunca tengas miedo o que nunca tengas una mente cerrada a lo que puede pasar con la gente que conoces. Sí, mi nombre es Francisco Javier Morales García. En realidad utilizo más mi nombre en catalán, que es Francesc Morales, reduciéndolo a un nombre y un apellido. La razón por la que lo utilizo en catalán es que crecí en un ambiente bilingüe, castellano-catalán, básicamente español en casa,
y catalán en la calle, y sobre todo en el mundo de la escuela, la universidad, me acostumbré a utilizarlo en catalán. Soy de la provincia de Gerona, en el nordeste de Cataluña, de un pequeño pueblo que se llama Casa de la Selva. Viví allí mis primeros 26, 27 años, 25 años de vida en ese pueblo, siempre muy conectado con la capital, con Gerona, y cuando me gradué en Historia de la Universidad de Gerona, como trabajé de arqueólogo, entonces viajé por buena parte de Cataluña y básicamente residí en Barcelona y en ciudades de la provincia de Barcelona. Luego de allí me fui a vivir a Inglaterra y estuve un tiempo viviendo entre Cataluña, Inglaterra y Argelia, antes de venir aquí a Florida. Es un poco el motivo por el cual viví también en Inglaterra y en Argelia. Mi pareja enseñaba español y catalán en Inglaterra. Luego fuimos a enseñar español a Argelia y le surgió la oportunidad de enseñar catalán aquí en la University of Florida. Entonces yo la seguí, me puse dentro de la escuela graduada, como tenía estudios y experiencia enseñando español, me convertí en TA de español y por eso empecé a trabajar aquí y sigo aquí después de graduarme. Básicamente lo hice siguiéndola a ella. Bueno, yo llegué aquí casado y lo que ocurrió cuando estaba con mi pareja en Argelia, estábamos todavía en la fase de noviazgo, vamos a decirlo de esa forma, y pensamos que si habíamos sobrevivido a Argel, con asesinatos diarios y explosiones, y cuando paso de ese ambiente y hacemos el paso para movernos a los Estados Unidos, decimos, bueno, vamos a hacerlo casados porque ya tarde o temprano nos íbamos a casar y además sabemos que eso va a ser más fácil a nivel administrativo para este país. Al final sucedió que lo que Argel no consiguió, lo consiguió el estado de Florida. Al final nos separamos, eventualmente nos divorciamos, ella regresó a Cataluña, yo me quedé aquí. Por el camino tuvimos una hija que nació aquí en los Estados Unidos y mi hija vive hoy en día en la provincia de Barcelona. El escrutinio es el típico de este tipo de instituciones en las cuales te hacen sentir como un criminal y cualquier tipo de movimiento sospechoso se considera un acto agresivo. Y por acto sospechoso puede ser tranquilamente ponerte la mano en el bolsillo o aparentar estar cansado. Eso es suficiente como para ser considerado un ser peligroso en ese tipo de instituciones. Contratiempos de todo tipo, de hecho, y no desaparecen. Uno tiene la sensación que tiene que estar moviendo papeles y pedir permiso para pisar la acera. Básicamente, cada movimiento que yo hago hace que movilice a varias agencias, tanto locales como federales, para simplemente decir hola a veces. Sí, bueno, de hecho estoy más conectado que nunca. Suele ocurrir, no soy una excepción en ese sentido, ves las cosas de una determinada forma cuando estás lejos de lo que ocurre, en parte también porque se sufre menos las consecuencias de lo que ocurre en un lugar, sea ese lugar el Líbano, Cataluña o El Salvador. También tengo vinculaciones emocionales con ese movimiento. Algunos de los políticos catalanes que han liderado ciertas iniciativas independentistas han sido mis profesores en la Universidad de Gerona y también en la Universidad Autónoma de Barcelona. No recuerdo en qué momento exactamente fue, pero en algún momento entre el 2015 y 2016 empecé a utilizar el we para referirme a los norteamericanos, incluyéndome a mí, o para referirme al lugar del que soy, utilizar la palabra Gainesville y no decir Gerona. Empecé a notar de forma inconsciente que utilizaba esa terminología pues, entre el 2015 y el 2016. Cuando el huracán Irma, y claro, hubo ese problema de evacuación, se abrieron más shelters aquí en Gainesville. Con los huracanes previos nunca se me había ocurrido participar en nada. Lo que hice fue alistarme,
quizás no sería la palabra más adecuada, pero sí, me añadí si necesitaban algún tipo de intérprete para español e inglés, por supuesto, para esos refugios en la ciudad de Gainesville, porque ya lo entendía como parte de mi comunidad. Para mí eso fue lo más claro. Cuando muchos decidieron irse, estudiantes graduados, estudiantes internacionales, llamado estudiante internacional, que es otra forma de decir extranjero en este campus, el estudiante internacional se fue del condado de La Trobe. Para mí era impensable el hacer eso. Era lo mismo que había hecho pues, en mi pueblo donde crecí, de joven, que si hay un problema con nieve, porque hay nieve bastante en esa zona, o hay un incendio, hay muchos incendios de donde yo vengo, pues enseguida automáticamente te vas a presentar como voluntario. Pero no es una cuestión de... No lo sé, no sería extraño hacer eso. Entonces empecé a tener ese mismo sentimiento hacia Gainesville, porque ya he vivido bastantes años aquí. En Inglaterra y en Argelia no me ocurrió eso en absoluto.